Remontarnos al Ecuador del siglo XIX y comienzos del siglo XX definitivamente es remontarnos a otra época. Nuestra nación heredaba los rasgos de la colonia, sus falencias, sus crímenes, la fuerza de las armas, el desorden administrativo, el atraso permanente, las cadenas eternas que ataban la conciencia y adormecían las masas y que eran templadas todos los días desde los púlpitos. La injusticia campeaba, reinaba y daba la razón siempre a los que tenían dinero, a los más poderosos. En ese marco es el que fue escenario donde se desenvolvían los pueblos que marchitaban esperando el progreso. En ese espacio se desarrolló la vida de la familia Montero Maridueña, dueños de grandes extensiones a orillas del río Bulbul. El comandante del cuartel de caballería Yaguachi, don Pedro José Montero Ramos, y doña Mercedes Maridueña Quesada formaban una familia muy conservadora, admiradores del temple de la rectitud de don Gabriel García Moreno. En ese seno nacieron sus retoños, Delia, Rosa, Mercedes, Lorenzo y Pedro. El trabajo del comandante José Montero Ramos obligó a trasladar a su esposa y a sus hijos a Yaguachi Nuevo. Aquí vieron cómo singulares embarcaciones iban trayendo enormes moles de acero. Desde aquí vieron cómo fueron armando un enorme rompecabezas hasta lograr montar la primera locomotora que surcaría las verdes sabanas desde Barragánetal hasta Yaguachi. Desde aquí vieron cómo grandes manifestaciones de fe reducía el espacio de la vieja iglesia construida por Lorenzo de Garaycoa. Los jóvenes Montero Maridueña tuvieron la maravillosa oportunidad de educarse, los varones con el preceptor Tomás Martínez y las mujeres en el Colegio Sagrados Corazones. Gracias a esa educación aprendieron a leer y comenzaron a hojear los escritos de Juan Montalvo. Pedro Jacinto comenzó a despertar de esa mansedumbre muy común en nuestra gente. Aspiraba a hacer de esos escritos una llama que fundiera esas cadenas, un soplo que diera alas para alzarse hacia los cielos libres, rompiendo con su esfuerzo el techo tenebroso de esa invisible prisión que ataba a la gente de esa época. El joven rebelde entendió claramente lo que era el óbolo de San Jacinto, contribución obligatoria que en esa época se debía pagar para vivir aquí en Yaguachi. Se dejó llevar por su espíritu revolucionario y las corrientes liberales traídas por las logias franco-masónicas. Su espíritu indomable iba definiendo su personalidad a tal punto que optó en usar solo para su segundo nombre la inicial, pues consideraba que lo ataba inconscientemente al polaco patrono de nuestro pueblo. En ese histórico pueblo quedaron sepultados junto a sus esperanzas los que vieron crecer esta recia figura de hombre sin miedo, sin dobleces, cabalgando el brioso corcel, puesto sobre su cabeza erguida el sombrero de amplias alas, colocado el vistoso pañuelo de colores sobre los hombres donde después habría de lucir sus entorchadas charreteras, ceñido al cinto su machete, típica arma campesina, en el mismo lugar donde más tarde pendería esa espada adornada por la aureola empuñadura de general de la República del Ecuador. Aquí en este legendario pueblo de Yaguachi, pueblo legendario por su valor, pueblo con historia propia dentro de la existencia de esta agitada república de ese siglo XIX y XX, pueblo con definido cartel de lucha en la vida armada del país, aquí se desarrolló la juventud y la niñez de don Pedro J. Montero Maridueña. Desde muy joven se enroló en las luchas armadas del país. Era 1880 cuando participó en la sonada contra el general Ignacio de Veintimilla. El 15 de abril de 1883 inicia la campaña restauradora contra la dictadura de Veintimilla y se alistó como soldado del batallón sagrado con el coronel Emilio Álvarez de las fuerzas del general José María Sarasti, mandeando el Estero Salado el 9 de julio de 1883, fecha en que fue tomada Guayaquil en la batalla de Mapasingue. Su tío, el teniente coronel Vicente Maridueña, era un militar alfarista. Él lo llevó al piquete de Yaguachi, donde lo mantuvo hasta la movilización. Mientras tanto, la Asamblea Constituyente, reunida en Quito con amplia mayoría conservadora, elegía un nuevo presidente, al doctor José María Plácido Tamayo. En ese año, Yaguachi es elevado a cantón. Su figura de hombre fuerte, sin artificios ni pulimentos, hombre que jamás buscó excusas para sus faltas ni para el incumplimiento de sus deberes, no daba importancia a las cosas banales de la vida. En esas amplias llanuras, acariciados por la brisa que viene atravesando las selvas, donde el refugio con gente revolucionaria, gente que quería mejores días, lo hizo o lo fue haciendo cada día más fuerte y resistente.
aquí, rodeado de estos vistosos platanales y prodigiosos plantaciones de cacaos, bajo la sombra de la palmera majestuosa, aquí, aspirando ese olor de las sabanas anegadizas, donde el toro pasea su hercúlea figura, esa silueta maravillosa que te da la fuerza e identidad a nuestra gente, a nuestro pueblo. Aquí, arrullado por ese zigzagueante e impetuoso río que prestó fuerza y movimiento a su ágil canoa Montubia, para que en sus andanzas de guerrillero infatigable e intuitivo iba aprendiendo y acariciando y teniendo contacto con esta maravillosa naturaleza. Aquí, gracias a Dios, nació ese gran héroe llamado Pedro J. Montero Maridueña, que un 28 de diciembre el pueblo de Guayaquil lo aplaudiera y lo aclamara como jefe supremo. Pero justamente aquí comenzaron esos problemas. Vino la guerra de Naranjito, de Huigra, de Yaguachi, que lastimosamente por las fuerzas de Quito, comandadas por Don Leonidas Plaza, esta batalla se perdió. Y no solamente se perdió la batalla, se perdió vidas de mucha gente, muchas casas tenían su cortinaje negro, muchas viudas, muchos huérfanos fueron el resultado de esta gran batalla perdida por los alfaristas. Y este fue un paso para luego la prisión y la muerte de Alfaro, sus cinco generales, su coronel Luciano Coral, y luego vendría el asesinato de Pedro J. Montero. Justamente a las 5 de la tarde de ese 25 de enero estaba proyectado hacerse la ejecución o sentenciarlo. Justamente le quitaron el grado de general, lo sentenciaron a 16 años de prisión, pero Alipio Sotomayor, un soldado de un batallón enemigo, sacó su arma, se la puso en la sien a Pedro J. Montero y lo asesinó. Antes, Pedro J. Montero había reconocido que iba a cumplir 50 años, que había nacido en Yaguachi, esas fueron sus últimas palabras, y que él con valentía daba la vida. Luego del disparo, su cuerpo inerte fue arrojado por los balcones de la gobernación del Guayas, fue arrastrado por las calles hasta la Plaza San Francisco, fue decapitado, fue mutilado, fue castrado, le arrancaron los dedos de las manos por robarle los anillos. Fue totalmente una danza macabra lo que se realizó alrededor del cuerpo sin vida de este gran general de la República. Han transcurrido 100 años. Han transcurrido un tiempo necesario como para reflexionar y analizar cada paso de este héroe yaguachense. Y para reclamar que los libros de las historias que se leen en las escuelas, en los colegios, tengan en sus páginas y exalten la valentía, la lealtad, la gallardía de este héroe yaguachense. Ojalá algún día consigamos ese sueño que nació hace varios años de tener a la entrada del pueblo de Yaguachi el monumento de Don Pedro J. Montero, cabalgando en su brioso caballo con su sombrero de amplias alas, con su machete en el cinto. Ojalá eso dará identidad a nuestra gente. Nuestra gente rebelde, nuestra gente que no se doblega fácilmente. Esa es la gente de Yaguachi.